Bienvenido Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Miremos estar ya en directo. ¿Cómo te encuentras, Leo? ¿Cómo estás? A ver, que tenemos aquí un pequeño problema y el problema se llama que se acerca la muerte. Y yo no sé dónde está la salida. Y tenemos que salir de aquí. ¿Y dónde está la salida? Deja de seguirme. Deja de seguirme. Tú no eres una. No, 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 me está rodeado. Espera, si tenemos. Si tenemos objetos. ¿Cómo era el joya? Que os jodan. Me de enfermo, pero menos. Pues andate a descansar, Leo. Andate a descansar. Andate a descansar. Sí, estáis todos cansados y os vais para la residencia. Y nosotros, pues, también nos vamos para la residencia. ¿Leímos el documento? No sé si lo leímos. Sistema. Diccionario. Dice aquí: lo sabía, las sombras surgen de las emociones humanas. Si estoy lo cierto al recolectarlas, se podría. ¿Qué se podría hacer? No lo sabemos. Habrá que esperar a verlo. ¿Quieres ver la ciencia? Sí. Y tenemos que ir a comprar, así que. No, lo primero sería vender toda la porquería que tengo un montón de. De porquería acumulada. Buenas noches. Hostia, faros. Así que eso, ándate a descansar. Así que no tengo que decírtelo, pero falta una semana para la siguiente luna llena. Espero que no pase nada serio. Pero quién sabe, ¿qué nos deparará el futuro? Así que ve con cuidado. El futuro nos depara muerte. Recuerda que siempre estaré contigo. Ya nos veremos. Siempre estaré contigo. Este almorcé más temprano. Ah, Faro se ha desaparecido. Hombre, la verdad es que sí, hay que almorzar prontito. Me gusta comer pronto, me gusta comer sobre la una así. Yo soy un viejo joven. Domingo. Como a las 3:30. Eso para mí es muy tarde. Eso para mí es súper tarde. Ayer almorcé muy tarde. Sí, a las 7 o así, ¿no? Para mí las 3:30 es súper tarde. Para mí una buena hora para comer es. ¡Hostias! ¡Miquel! Ahora te regalamos unos cobritos. Muchas gracias, Miquel, por esa rica, rica, deliciosa, hermosa soup. Vamos a regalarte unos cofresiños. Acceder. Te odio, Streamlutz. ¿Por qué funciona así de mal? Miquel, qué gran ser humano sos. Uy, creo que eso ha sido. Yo no me fiaría de lo que ha hecho Leo, ¿eh? Creo que eso es gordófobo. Porque te he dicho que eres grande y eso solamente puede significar una cosa. Y no precisamente buena. A ver, vamos a darle. ¿Humano? Pero si yo era un monstruo. ¿Qué dices? Ay, que vaya, tenía. Soy un dios. Pero si yo noto el juego como muy alto, ¿no? Me lo parece a mí. Escuchas una conversación. El último que se ha desmayado ha aparecido por mi barrio. Por mí también ha pasado unos cuatro veces. Tengo miedo. Y te le dicen que no es un contagioso, pero a mí me parece una señal que se va a avecinar el fin del mundo. ¿Qué? No digas eso. Está un poco discoteca. O sea, que está un poquito alto, ¿no? Vale. Bájale raíz cuadrada de pi decibelios. Ah, yo creo que ahí, como lo he bajado ahora, debería estar ya bajadito. ¿Cómo andas, Miquel? Con las piernas. Somos unos hijos de puta. ¿Por qué nos veis, gente? ¿Por qué nos veis? El tema. Porque les comenté con el jerker número de entre 0 da un valor indefinido. Nada, tú do ven. Lo comenté cuando. Bueno, el caso es que ya os lo he contado, así que pasamos a la siguiente pregunta. El resultado es 8. Uy, aquel 8 es un número muy bonito. Es que es tan precioso como la cola curva que tiene el 9. Bueno, señora, lo que a usted le guste no.
Y el número 2, no hay muchos que lo aprecien, pero el 2 es fantástico, los números son tan encantadores. ¿Te encuentras cansado? ¿Quieres echar una cabezada? No te haces cierto. Pensé que levitando, que ustedes no pueden. ¿Qué tal tú? Un poco menos enfermo. Hay que mandarle a Leocapa a descansar. Pótala de otros símbolos, como el de la red cuadrada de la letra sigma, tiene un feeling más adulto. ¿El de Josepa ya abriste? Todavía no. Todavía no, me falta recibir la mercancía. Abre, puto. Si da igual que abra, es decir, la página web todavía no está. Es decir, de la página web no tengo noticias. No me ha contestado nadie, así que... Por mucho que yo quiera abrir... ¡Ay, Miquel! De todas formas, te tenía que comentar una cosa, te la iba a comentar mañana, pero mira, ya que estás aquí, te la comento ahora. Resulta que en la página de la distribuidora venden algunos videojuegos de Nintendo, de la Switch. Y... A ver, pero de los famosos, de lo que vendría a ser Mario Strikers, el New Super Mario Bros, el Pokémon lo que sea, Xenoblade, Fire Emblem... Pero a mí me los dejan por 40 euros, 30, alguno por 20, para que yo luego elija el precio de venta al público. ¿Qué juego te interesa? ¿Te interesa algún juego que lo puedo mirar y a mí me sale 20 euros menos? ¿Entre 20 y 30 euros menos? ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Qué? ¿Entre 20? No jokes, no jokes. Entre 20 y 30 euros menos me costarían a mí. A ver, esto no lo podría enseñar, así que os voy a mostrar una capturita de pantalla chiquitita. Vosotros os calláis, vosotros no decís nada. Vosotros, silencio, putas, silencio. No... Como vea que alguien se va de la lengua, os corto los huevos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Y la Nintendo Switch! ¡Oh, Dios mío! Pásame el catálogo, una lista basta. No, voy a sacar un pantallazo y ahora... Y si quieres mañana lo miramos mejor. Pero para que veas que la OLED 289. Bueno, lo puedo hacer así... Y ahora puedo hacer lo siguiente. ¡Pam! Y como estáis viendo... Ah, aquí. Es el Kirby por 40 oretes, no sé qué esto... la OLED por 289, eso es lo que vale normal. El Big Brain por 20... Pues ya veis, este es mi precio. Pues ya veis, este es precio para mí. Si yo quisiera venderlo. Esto me tiene que dar un santo en el friquismo. Joder, y tanto que le voy a hacer. Hostia, tienen Funko Pops. En la página venden Funko Pops y figuras. De hecho, sí, de hecho, os lo pasaré. Sobre todo creo que a Holu le va a gustar mucho, porque venden figuritas de Dragon Ball y cositas así. Igual Holu pica algo de eso. ¿Por qué no coordinas con Veros para comprar por mayor? Sí, habría que hacerle. Si se contáis con números, puedes pasar cualquier cosa. El corazón, la mente, las emociones, dos luces sinapsis que se iluminan el cerebro. Lo que significa que pueden expresarse con números. ¿A qué es increíble lo que pueden hacer estas cositas bonitas? Madre de Dios, sí. La cosa está en que hay algunos juegos que, por ejemplo, no me dejan tenerlos antes de tiempo. Por ejemplo, el Xenoblade Chronicles, que sale ahora en julio, a mí no me lo venden en julio. Me lo venderían a, creo que 30 euros... Pero el 1 de septiembre. Tendría que esperar hasta septiembre para que me lo vendiesen a 30 euros a mí. Así que eso, es decir, si hay algún juego que me interese... Por ejemplo, Splatoon 3, mira, podría mirarme el Splatoon 3. Que el Splatoon 3 igual lo pillo más barato. Pero el Xenoblade me interesa. El Xenoblade me interesa para empezar ya la serie. Pero hostia, es que... Bueno, pero Stonks, joder, ya, y tan Stonks. Estás manteniendo atento la lección. Tío, de estudios aumentado. Y tan Stonks. Por eso, que si quieres mañana, Miquel, le echamos ahí un vistacito potente, que seguro que cosita, alguna cosilla que te gusta. El Kirby está a 40, Bye bye game. A ver, bye bye game no, porque solamente si no, a no ser que la Switch solamente te interese los juegos principales de la familia Nintendo, por lo que es Mario, Pokémon y eso, pues sí.
Bueno, sí, qué cojones, si es para lo único que la gente se compra la Switch, para tener Mario y Pokémon. Ahora que lo estoy pensando, igual es un poco... igual es un poco esto. ¿Cómo van a querer un par de Pokémon de los que pillo precintados? Está, Giuseppe. Hoy estás libre cuando acabe las clases. No tengo planes. Entiendo. Bueno, si no tienes nada más que hacer, ¿podrías hablar conmigo, por favor? Está en el sitio de siempre. Fue, quiero ver contigo. Pues eso, que tenemos aquí el negocio montado. Y esta es la distribuidora de libros, ¿eh? Esta es la misma distribuidora de libros. Vamos a ir primero a la tienda, que necesitamos comprar y vender. Antes de quedar con Fuca, vamos a ir a la tienda a comprar y vender, porque es lunes y en principio no hace nada. Así que eso... Y figuritas y lo que son así cosillas más frikis también tiene la página. Y de hecho vamos a tener alguna figurilla de Dragon Ball y de Naruto y de eso. Así que ya sabéis, los que os gusten las figuritas, por precio amigo podemos hacer un intercambio equivalente. Ya sabéis, el intercambio equivalente. Alguien tendrá que dejar de tener una pierna y un brazo y otro un cuerpo. Pero hey, lo que obtienes es mucho mejor. ¿Quién necesita el cuerpo? Vamos, ¿quién necesita un cuerpo? ¿Yo necesito un cuerpo? No, yo necesito un cuerpo. Yo necesito tener... pues la OLED me lo estoy pensando muy fuerte. Es que la OLED por ese precio... me ha puesto un poco palote, no te voy a mentir. El tema es que hay que te pida algo, te doy dinero para ti. No quiero abusar. Abusa. Mikel, aprovecha. Abusa todo lo que puedas. Hay que aprovechar. La OLED es jugosa a tope, sí. La verdad que sí, no te voy a mentir. Me ha puesto un poquito palote. Sí, sin IVA. Bueno, más que sin IVA. Bueno, sí, aparte de sin IVA, con... Aparte de estar sin IVA, ten en cuenta que tiene un descuento. Es decir, que no es el precio, lo que sería el precio final de venta. Porque si no me equivoco, a ver, 8,50 por 21% sería 1,78 más 5,75. Vale, es más, es decir, aparte de ese 21% de IVA que se descuenta, más todavía. Es decir, la página me descuenta a mí más todavía, es decir, que sería menos. O igual depende del producto. Al menos en libros sí que se nota. En libros sí que se nota ese descuento. Ese descuento se nota muy potente en los libros. Porque lo que sería un manga de 8,50, a mí me cuesta 5 y pico. A mí me costaría 5 y pico un manga de 8,50. Y hay que tener en cuenta que los libros son 4% de IVA, no es un 21%. Los libros son un 4%. Así que eso. Coño. Sí, así que se queda muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Pues los yoyos son más caros. Sí, correcto. Y a mí un... rebaratos. Y a mí un libro de yoyos... me fumo 4 porros. Te cuento... A mí un tomo de yoyos me cuesta... Espera, creo que lo puedo buscar aquí. Me cuesta a mí uno de yoyo... $8,08 me cuesta a mí. Creo que es la mitad. A mí me cuesta, entiendo, unos 12 o 13. Precio para... Sí, es el precio al que hay que venderlo. No te voy a mentir, es el precio de venta al público. A mí, por distribución, son 8 euros. Es bastante... Es muy bueno. Yo digo... El precio de venta al público, eso sí que es cierto que ese te lo tengo que poner a 12 o 13, eso sí que es verdad. Pero lo que viene a ser el precio para mí siempre es más barato. Así que ya sabes, hay que abusar, aprovecharse ahora mismo y que si a mí me cuesta 8, pues te lo doy para ti a 10. Es decir, que a mí por eso no... Ya ves, tú, no me cuesta nada.
Josepe, necesitas una casa nueva. Necesito muchas cosas nuevas. Necesito muchas cosas nuevas. Hay una que consigue la lanza sensual. Pero claro, es que esta distribuidora es lo que tiene. Esta distribuidora tiene unas ofertas que son, vamos, de la hostia. Es decir, tiene unos precios bajísimos. Hay que ver un punto donde ganemos todos, obvio. Por eso, es decir, que para amigos, pues no me importa lo que es venderos lo más barato, daros lo más barato, incluso si fuese necesario, pues un detallito, un regalito, es, así está bien. Lo que sea la venta al público que se joda. Al público que le den por culo. Pero lo que es para amigos, pues sí, es decir, una rebaja o más barato, pues yo encantado, es decir. Ay, no, esto no lo voy a vender. El público no es amigo, es cliente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Al fin alguien que dice las palabras correctas. El público no es amigo. El público hay que matarlo. Si están pidiendo los 100 tomos de One Piece, pues a ver cuánto cuestan, ¿eh? Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y ya que berrío terachenda, orain lagun batek lagunduta, nor kargituko du gaur gauean, tintak, 2022. Correcto, ahí está. Pues de One Piece, ahora te digo cuánto me cuesta un tomo de One Piece. Un tomo de una pieza. Vale, el precio de venta es 7,95. Y el precio para mí... Uy, le he dado mal. Buena esa. Y el precio para mí es... 6... Hostia, este tiene menos pajada. 6,11. Mi precio es 6,11. ¿Qué dice mi excusa en euskera? ¿Cómo andan, gente? Con las piernas. ¿Y tú, Ink? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, mira, ese por ejemplo tiene menos rebaja. Es solamente hay un euro de beneficio. One Piece es más caro. Anda, hondo. Ay, he vendido algo que no debía. Bueno, da igual. Bueno, para el caso da igual. Joder, la cantidad de mierda que tengo. Pero por Dios, ¿cuánta porquería tengo acumulada? No, pues no es tanta diferencia. No, es que digo, depende del producto. Por lo menos los mangas de Ivrea, que son de lo... Que valen más o menos sobre 8 euros así, me cuestan 5. Es decir, los mangas de Ibera que suelen ser sobre 8 euros me cuestan 5. Hay una ventaja de 3 euros. A no ser tantos, cada céntimo cuenta. Hombre, se nota. Es decir, quieras que no, euro a euro se va ahorrando. Al final te ahorras 100 euros, ¿eh? si compras los 100, básicamente. No leo. Hondo es bien en euskera. Correcto. Por Dios, creo que tengo demasiada mierda. Vale, esto no. Gorro de lana, muñequera, uñas decoradas, alas decoradas, cinta roja, guantelete, correr protector, módulo Sigma, emblema de brujo, cuentas frenéticas, protector. Aquí está, mega pulseras. Cada mierda 5G y dio la velocidad. Se nota. Di por favor que también distribuyen cartas. ¿Qué cartas? ¿Qué tipo de cartas? Magic, Yu-Gi-Oh. Que me voy a arruinar. Si me dices qué tipo de cartas, lo miro ahora mismo. Vale, esto ya a mí no... Comprar. Cartas mágicas. Pues vamos a mirar. Te miro en un momentito. Igual si pongo... Carta. Pues igual no hay.
Igual de Magic no hay. Bueno, tengo varias distribuidoras, puedo mirar en otra. Es que de momento solamente... Tengo tres. Me he quedado con una por los precios tan buenos que tiene, es decir... Me he quedado con una porque tiene unos precios buenísimos, pero en verdad las otras no he mirado nada, porque el resto me cobraban bastante más caro. Así que podré mirar en el resto, pero en esta... En esta, en la mía mágica, que y me gusta mucho, no parecen tener... No paren tener estas cartas. Voy a poner solamente por carta. Nada, tienen lo que son cartas, pero de juegos. De que si cartas de Mickey, cartas del 1, cartas de no sé qué. No parece que tengan. Pon... De cartas más, que lo necesito para una cosa de clase. Lo estoy jugando un poco y es entretenido. Pon booster, tres distribuidores. A ver, si me salen 10 pavos más baratos las cajas, pues me sirve. Booster pongo. A ver, vamos a poner booster. Booster. Cambridge Exam Booster Revise 20 Exam with Answers. ¿Es eso lo que usted está buscando? Porque espero que sí. Speak Out Edition Extra Upper Intermediate Set 16. Speak Out Extra Advanced Student Book Workbook más Students Book más DVD 17. Snapshot Elementary Lang Booster Longman al Aileen 6 2 Eevee. La verdad que no. Sí, igual no. A ver, hay otras distribuidoras. Para mañana te lo confirmo mejor. Para mañana te lo confirmo mejor. En las otras distribuidoras no he mirado nada. Pues suele salir por Booster Pack. Pues mañana te lo confirmo eso. Porque estoy segurísimo. Ah, vale, esto no, esto es espadón. Hoja del pecado. Es que te puedo dar muchos dineros. Justo lo que a mí me interesa, tener muchos dineros. Sí. ¿Quieres equipar? No. La verdad es que te tengo que mirarlo bien. Tengo que mirarlo muy, muy bien. El Miguel Coma Casters. Arco compuesto. Sí, lo compramos, pero no me lo equipo. Tobé. Uta, lanza. ¡Lanza de la muerte! Es mejor que la lanza sensual. Nada, la compraremos. Tot Corred. No la quiero equipar. Vale. Vara Megatón. A ver, ¿qué es esto, Oscar? Yo que me alegro. O si eso luego al final de directo lo puedo comprobar, total. No me cuesta nada entrar ahí a esto. Necesito vender. Rueda enorme. Vamos a vender unas cuantas. Buena. Yo creo que vendiendo 90 ya me sirve, ¿no? ¿Por qué se pelea el catalán como si fuera francés? Porque no sé lo que... Yo tengo problemitas mentales. Yo tengo problemitas mentales, de estos perversos. ¿Cómo osas? Como el gallego como si fuese portugués. Medusa. Fusil de Orgon. Medialuna. ¿Cuchillo? Ah, vale, para este, para el perro. Se lee más como el castellano. Bueno, lo leeré peor todavía. Blindaje de Aramida no se lo he comprado. No, creo que tenía placas de Aramida. Pues vamos a comprar el blindaje. Traje ligero es traje canino. Vale, este lo tengo que comprar, sí. Capa defensora, capa de todo el cuerpo. Armadura muy pesada, pero duradera. Y esto tendré que comprar, pues, unas 8 así. As Rías Baisas. Asurias Baisas. Mira qué lento eres. Ahorcuncho. Para pensar en qué, qué. Por favor, no me tratéis mal. Que estoy intentando pensar en qué contengo que comprar.
¿Ya me he quedado sin puto dinero? ¿Pero cómo me he quedado sin puto dinero? ¡Pero que tenía 900.000! ¡Sí! ¡Pero que tenía 900.000! ¿Cómo me he quedado sin dinero? Somos 9. ¡A foder, carajo! Vender mierda. Es que me he quedado sin putísimo dinero. Vamos a... vender. La droga es cara. Ahora ya, pero barba dorada. Le voy a vender 90 barbas doradas. A ver si le gustan las barbas doradas. Barbas también, puede tener algún valor. Las trozas muy caras. Pelicamento lo es más. Hombre, también te digo, no parece que haya mucha diferencia. Si te soy sincero, no parece que haya mucha diferencia entre ir o no ir equipado. Porque teniendo en cuenta los precios que tienen, realmente no hay mucha diferencia. Porque llevamos ahora mismo la equipación de hace dos mazmorras, de hace dos lunas. Pienes de cobalto. Grebas. Ah, pero ¿para el perro no hay patas? ¿El perro no le puedo comprar unas patas al perro? Es decir, estaría bien. Es decir, lo que estoy viendo es que el equipamiento no está en eso. Puta cúmea, ¿por qué? Pero quiero comprar al perro unas patas. Eso, estoy viendo que no es tan importante el equipamiento, porque voy con el equipamiento de hace los dos lunas llenas y eso. Y eso es que bota nuen. ¿Tiraste el helado? Pues va Marsant, que mañana laburo. Venga, Mikel, muchas gracias por pasarte. Mañana tenemos, recordad que tenemos Layton. Iba a decir Paper Mario. Mañana tenemos Paper Layton con Mikel. Voy a estar en el perineo. Ahí me gusta. Y eso es que bota. ¿Tiras hielo? ¿Tiras helado? ¿Qué es lo que quieres saber? Así que eso. Ojalá Paper Mario. Ya, tío, qué bueno era Paper Mario. Cuerno de gorgojo. Gabón. Mira, Gabón sí que es buenas noches en euskera. Que tira. Ah, pues es lo que he dicho, que tiraste. Que se te ha caído el helado. A ver. Bota es tirar, es decir, que lo has tirado tú por tu propia voluntad. Claro, yo había entendido ese bota como que se te había caído. Pero si lo has tirado tú por tu propia voluntad, entonces sí, lo has, bota de que tú lo has botado, por así decirlo. Adeu. Mañana recuerda que estamos con Mikel. Mañana te comento cositas, a ver qué. A ver si tenemos ahí. Así podemos lo que viene a ser. Trapichear. Uy. Ah, parceles de Agni. Rosario. Viar droga, Mikelin, correcto. Mañana, ya digo, me miraré bien todo esto. Y mañana le comentaremos mejor a Mikel cómo va el tema este de. De si cartas, que si no cartas. Porque ya digo, es que de las tres distribuidoras que tengo, solamente mira en una. O sea, bueno, no es que solamente mira en una, solamente que estoy comprando en una. ¿Por qué? Porque es que es la que más variedad me ha mostrado hasta el momento y la que mejores precios ha tenido. Es decir, precios, pero muy baratos. Porque. Y de hecho, es que lo he comprado con el mismo producto. Con un manga de Takagi, voy a ser sincero. Con un manga de Takagi que vale 8,50. Lo he comprobado que en uno me lo daban a 8 con poco. Otro me lo daba a 6 con algo. Y esta que estoy, 5 con algo. Y es como, joder. Me voy a ese directamente, es que no, ni voy a mirar el resto teniendo en cuenta que en el mismo producto me están poniendo aquí uno que es bastante más barato. Así que eso. Aquí es contigo, como tienes a la ganga. Vale, ¿dónde vamos? Fue capaz de contenta. Vamos a ver. ¿Qué episodio culinario nos deparará hoy? Calle comercial, sello del instituto con Fuca. ¿Has hablado con ella de tus comidas favoritas? ¿Recuerdas que te dije que quería cocinar mejor? Pues he ido practicando bastante desde entonces. Querría saber cuál era tu comida favorita para poder preparártela, pero... a lo que haga me sale fatal. Creo en ti. Gracias. Nunca me han dicho algo así. Fuka sonríe con timidez. No soy muy positiva. Siempre me pongo en lo peor. Así que me alegra ser un miembro de SEX. Ya, yo también me alegro de ser SEX. Me habéis apoyado tanto, sobre todo tú, Giuseppe. Por eso quiero demostrarte mi gratitud. Pues agacha y chupa.
Hostias, que... Hostia, me ha sido un poquito de dentro, Me ha sido un poquito de dentro el agacha y chupa. Parece que Fuka confía en ti. Vuestra acción ha progresado. Ya está, pues, si no hemos hecho nada. Ay. Uf, Giuseppe. Giuseppe, estás así. Ay, hoy me han traído la máquina registradora. Hoy me han traído la registradora, la tablet. Y ya tengo lo que es para cobraros a todos, hijos de puta. Ahora tengo máquina para registrar con cajón incluido. Está chula, es bastante... Es rara, pero ahí está. Parece que le gustó a ella, hombre. Oh, ahí la tengo. De hecho, os la podría enseñar. De hecho, mira, podemos hacer lo siguiente. Ay, no. Está cargándose el móvil, que se me ha quedado sin batería. Pues ya os lo mostraré. Fuka siente que puede confiar en ti. Tu amistad con ella continúa mejorando, pero sigue siendo solo amigos. ¿Qué debería haber uno de esos programas de cocina? Nos va a flexear la registradora. Quería flexaros otra cosa. De hecho, a ver si puedo hacerlo. Vale, tiene batería suficiente. Uy, que tiro esto. Ahora es el momento de flexear. Ahora es cuando se puede flexear. Aquí me estáis viendo, ¿no? No se puede hacer zoom. Ahí está la esquinita colocada. No se ve muy bien, pero igual si le bajo el brillo se verá mejor. O igual no. Igual si le bajo el brillo no se ve una mierda. Ahí está. ¿Sabéis qué es esto? Esto es la cámara de seguridad. Esto es la cámara de seguridad. Es decir, esto que estáis viendo ahora mismo es la cámara de seguridad. Y si quiero... Y esta es la parte de atrás de la tienda que no se ve. Y esta es la parte trasera. Vimos la webcam y ahora la cámara de seguridad. Joder, qué pata tan seta, hombre. El Oppo es lo que tiene. ¿Qué es Oppo? Pues eso es lo que es Oppo. Ahí está. Y esperas un segundito, que me acaba de llegar un correo de tu pedido está en camino. Y yo, ¿qué pedido? Si yo no he pedido nada. Dándome un momentito, que me acaba de llegar un correo súper raro de tu pedido está en camino. Y yo, ¿qué pedido? Si yo no he pedido nada. Espera un segundo. Que esto es raro de cojones. ¿Cómo que mi pedido? ¿Qué pedido? Yo no he pedido una mierda. Y encima con una distribuidora que lleno el... Correo Express, tu paquete llegará a las próximas horas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué dices? Pero... ¿Qué? ¿Qué leches? No, si no he pedido... Que os he trajado... Que yo no he pedido nada. Que yo no he pedido nada. La marca... Tampoco. Es que... Que no he pedido una mierda, que todavía no he pedido nada. Que no he pedido nada. ¿Qué cojones está pasando? Dame un segundito.
Dame por favor de verdad un segundito. Es que ahora ya estoy rayado, es decir... Es que ahora me ha dejado... Es que ahora me ha dejado muy... muy loco. Sí, tengo algo en la cesta, pero yo no he pedido nada en la cesta, es decir... A ver, a ver, a ver, a ver... Espera un segundo... Mira, Sebas, si es de esta tarde tendría sentido... Es que no, no... Es decir, que no sé qué tiene sentido, es decir... A ver, yo aquí tengo pendiente una cosa en la cesta para ver algo, pero yo no le he pedido... A ver, puedo ver... mi cuenta... Tengo cliente... Factura... No se encuentra ninguno... Últimos envíos... No tenemos información... ¡Ya, claro que no tenéis información! Es decir... Reservas... Tampoco... Pues mañana... Pues mañana cuando llegue... Pues sabré lo que es... Es decir... Mañana cuando llegue sabré lo que es, porque desde luego yo no tengo ni puta idea de lo que es. Pero de verdad que no tengo ni idea. Mañana cuando llegue ya sabré qué es. Perdón por el parón. Perdón por el parón, ya estamos. Es la droga, ¿será eso? La cosa que me gusta son sus indicaciones. Tal vez debería empezar con un libro de cocina. Aunque no creo que tenga la biblioteca. Te ayudaré a dar con uno. No, tranquilo, gracias. Tengo controles para mí misma. Lo que me recuerda que hace tiempo que no paso por la librería. Pero no pasa nada. Pues sabes que una librería muy buena, el Rincón del Papel, ¿eh? Fuka fuerza una sonrisa. Has pasado un rato con Fuka por el centro comercial antes de volver a la residencia. Es que es rarísimo que de repente tu pedido se ha enviado ahora mismo y que llega mañana y yo... Pero si no compro una mierda, es decir... Eso queda una semana. Pero ya... De verdad, no. Ay, mierda, la memoria card. Dadme un segundito. Es que es raro de cojones. Le digo, mañana cuando llegue, pues ya os comento de, oye, que me ha llegado este. Igual es un regalo, vete a saber. Igual es un regalo que me han dado en plan de, mira, para iniciativa tal. Espero que no me hayan cobrado lo de la cesta, porque la cesta está, yo tenía un producto en la cesta, pero tenía un producto en la cesta puesto por tenerlo, es decir, que no, sin más. Espero que no me hayan enviado un producto que yo tenía en cesta y que yo no he pedido. Porque ya me lo han enviado por correo express de... Te va a llegar ya, y yo... Pero si yo no quiero... Si no tengo ni puta idea de qué es. Pues ya sin duda, digo... Siento el parón. Es que me ha puesto loco, es decir... No... No, no, no sabía que era lo que estaba pasando. Oh, no está el anciano. Habrá muerto de sobredosis. ¡Ay, Dios! Residencia, pues vamos a estudiar. Pero, ya digo. A ver, yo sí que estoy esperando un paquete. Bueno, un paquete entre comillas. Yo estoy esperando una cosa, pero... Pero lo que ven ser, yo estoy esperando al datáfono. Y el datáfono creo que no lo envían ellos. Creo. Igual sí lo envían. Pero no me suena. Y si me han enviado algo por error, chópelo. Mientras no me lo reclamen, yo me quedo. No te encuentras bien, acótate pronto. Todo eso lo que sea por error,
Pero yo digo, yo pedir de momento no he hecho ningún pedido. Y no sé, y por merca, ¿qué os referís? Por qué es la merca o la mercadería? No sé si os estoy entendiendo. ¿Qué significa? ¿Una promoción o algo así? Eso tendría sentido, como si se envía algo por una promoción. A ver, aparte de eso, no sé qué me pueden haber enviado, la verdad. Liburuak. No, es que los libros ni siquiera los he pedido por ellos. Ana Colacas del día. Maukak. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que alguien sospecha de que soy un robot? Para nada. Entonces necesitas hacer más ajustes. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que alguien sospecha? A lo mejor. Me faltan expresiones humanas. A partir de intentar imitar varias idiosincrasias para no ser detectada. Necesito tungsteno para vivir. Merca es droga. Mercadería es productos para vender que vos compras o compraste. Pues ni una ni otra. Es que no tengo ni idea de lo que me pueden haber enviado, la verdad. No tengo ni puta idea. Estoy lo que es en blanco. Fuca, amiga, ¿estás por aquí? No está Fuca. Vamos a ver si está el. Hasta el consejo, la puerta está cerrada con llave y una nota pegada. Dice reuniones los lunes, miércoles y viernes. Te odio. Vale. Yukari tampoco está, pues. Kazushi, amigo mío, has tenido suerte. ¿Qué te parece si quedamos hoy? Hola tío, ya toca entrenar, adelántate. Por algún motivo, Kazushi parece otro. ¿Cómo tienes a Michuno? ¿Quieres ir hoy a entrenar? Y en entrenamiento. Luego te veo. Hoy vamos a ir a entrenar. Pero recordad que es de un color un poco ligeramente más oscuro. Luego cambias de atletismo, el equipo de atletismo lo está dando todo. El entrenamiento es duro, pero se hace entretenido. No ves a Kazushi. En cuanto termine el entrenamiento, decides volver a la residencia. ¿Ya está? Ah, frente a la puerta principal. Ah, vale, que me estáis esperando. Gaituste, un día de estos. ¿Nos van a dejar ahí mismo cualquier momento? No, no sé si te estoy entendiendo. Oye, y Giuseppe, ¿qué tal? Iba a meterme ahora a entrenar. ¿Dónde estabas? Mi madre no me deja en paz. Kazushi parece preocupado. Es del hospital, me llevo insistiendo desde que le conté lo de la rodilla. Me pidió cita sin avisarme, así que no podía hacer nada. ¿Y cómo ha ido? Ni idea. Pero tú eres tonto, Kazushi. Tú eres tonto. ¿Te gusta ser tonto? ¿Amas ser tonto? ¿Te pasa algo en la cabeza, Kazushi? Tienes mal la rodilla. Te vas a romper la pierna. No vas a poder competir. ¿Por qué coño no vas al hospital? ¿Te gusta? ¿Disfrutas de ser tonto? ¿Te pagan por ser tonto? ¡Vete al hospital! Kazushi se está enfadando. Tío, gracias por preocuparte, pero. Hoy me he hecho unas radiografías. Mañana me dan los resultados. No sé por qué no me los han dado todos. Porque suelen necesitar un tiempo para revelar las radiografías. Ah, sí, no digas dónde he ido al hospital, ¿vale? Cuento contigo, Giuseppe. No dejo de pedirte que me guardes mis secretos. Lo siento mucho. ¿Qué secretos me ha pedido que guarde? Kazushi parece estar agradecido. Pues la situación se ha hecho más fuerte. Yo, bueno, pues así es como acaba su carrera. Con una lesión. Bueno, me encanta que la chica se para en plan de. ¡Ya me para porque sí! Es que están viendo una cinemática tremenda, tío. El vínculo equipo ha subido al nivel 4. A ver. Nadie puedo continuar. Y está bien, el médico me ha dicho que me lo tome con calma, pero me voy a entrenar. Imbécil. Bueno, si te vas, que se ha terminado el entrenamiento. Pues vaya, supongo que hay que volverme para casa. Hasta otra, Giuseppe. Es imbécil. Carlos se ha marchado. Decís volver a la residencia. Se va a dejar el solo sin piernas. De que de verdad se va a autolesionar el solo y no va a poder hacer nada. ¿Qué tal el día? ¿Ya os parece correcto? ¿Por qué se dan problemas en la máquina de sala de mando? Micho me ha pedido que eche un vistazo, pero no tengo ni idea de lo que le pasa. Parece que se va a ir una vez al mes. Ah, pero tranquilo, no afectará a nuestras misiones. ¿Cómo? ¿La máquina?
le van a hacer la del Oliver y Benji. La máquina se estropea una vez al mes. ¿Nos lo habían contado esto en algún momento? Va a querer jugar fútbol sin piernas. Y luego estará Mark por ahí en plan, nah, tranquilo, no los necesitas. Tienes el poder de parar camiones con manos. Y hacer tornados con fuego y mierdas varias. Vale, ¿qué es lo que te pasa a ti? Eso con instrumentales, parece que hay una grabación nueva. Venga. Parece que hay una grabación nueva. 5 de 9. Hostia, en este mes ha habido 3 grabaciones. Uy, ¿esta sala? ¿Y esta sala de quién es? ¿De Michuru? ¡Oh! ¡Vaya! Esto huele. ¡Uy, Michuru! Espera. ¿Tiene aire acondicionado? ¿Por qué ella tiene una suite de lujo y nosotros tenemos mierda de habitaciones? Uf. Vaya, últimamente tengo la costumbre de pasarme por la habitación sin el albornoz. No creo que sea un buen hábito. Bueno, no estoy en casa, así que no creo que pase nada si soy más permisiva. Y se le cae la toalla. Esta revista de moda, como había visto, te queda comprarla, compré otro ejemplar, pero... Porque no somos ricos, todos tienen aire acondicionado, creo. Ah. Hostia, que me acaba de llegar... Hostia, que me acaba de llegar un mensaje de Twitch. Atento, atento. Me dice... Claro, no sé si lo puedo decir. En principio esto... Ahora el mínimo de pago en tu país es de... la mitad de dólares. Recibirás tus ganancias la semana que viene. ¿De puta madre? ¿De puta madre? Oye. Como... ¿Qué Twitch cobra? ¿Cuánto voy a cobrar exactamente? ¿Qué bien? ¿Dinero? Sí. Hostia, pues estoy ahí. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía, el umbral de pago! ¡Uy, el umbral de pago! Diruak. Bueno, sería Dirua. Dirua que está mal. Dirua. ¡Uy, el umbral de pago! ¡Uy, el umbral de pago está gordito, eh! El umbral de pago está gordito. Está bien rellenito el umbral de pago. Está infladito, está gordito. Este mono le gusta a todo el mundo, incluyendo amigos, novios y amigos de novios. Seductor, palabra refinado, la combinación definitiva. Buf, ¿de qué están hablando? Yo no entiendo mucho de moda. Normalmente me pongo lo que el estilista me escoge. Veré si él da su calde de Tatic. Correcto, es así. Está jugosito, vamos a decir. Ropa mona, ¿eh? Bueno, la verdad es que me gustaría probarme este, el rosa. Nunca vas a quedar bien. No sé cómo te queda. Debería recordar la diferencia entre la ropa que quiero ponerme y la ropa que puedo ponerme. ¡Achis! Sabía que no era buena, que no era buena costumbre. Así que cojo un resfriado. Pues sí, no sé por qué has puesto el aire acondicionado cuando estás desnuda, chica. Debería descansar. Mañana madrugo de nuevo. Bueno, ¿qué pijama me pongo esta noche? Y ahora se le cae la toalla. ¡Uh! Y me preguntan, ¿Michuru es boyera? La respuesta es no. ¿Sí? Yo creo que no, yo creo que Michuru le da todo. Parece que no hay grabaciones. Yo creo que Michuru le da todo. Pero ¿por qué Michuru tiene una habitación tan gorda? Tan grande, es decir. ¿Y esta desigualdad social? Me ha ofendido más el tema. O sea, me ha ofendido más el tema de que Michuru tuviese una habitación tan grande antes de que simplemente estuviese desnuda, sinceramente. Porque, a ver, lo que está desnuda, bueno, vale, la hemos visto ya en bikini. Estabas poniendo más piel. Pero el hecho de que tuviese ahí esa pedazo de habitación, que tiene tres putos sofás. Tres sofás es una cantidad de sofás mucho mayor de la que te puedes permitir. Porque un sofá, bueno, se entiende. Dos, bueno, para hacer una esquinita que pueda quedar bien. Tres ya es una cantidad que no tiene sentido de sofás. Tienes más sofás de los que te puede permitir. Porque, bueno, ya digo,
con dos todavía, porque igual lo pones en una esquina y para hacer ahí el giro de la esquina a la L de la esquina te pones dos. Dices, vale, bien, tienes más sofá de lo necesario, pero oyes, se acepta. Pero tres, es como, ¿dónde vas tú con tres sofás? ¿Tienes más sofás de los que te puedes permitir? Vamos a volver a estudiar. No está el viejo. ¿Cuándo coño está el viejo? ¿Nos decían cuándo estaba el viejo o no nos dijeron cuándo estaba el famoso monje? Igual estoy dando por hecho que va por la noche. Igual va por la tarde. No, porque por la tarde está cerrado. Tiene que ir por la noche sí o sí. Pues no sé, no lo he visto. Akoromaru. También, por cierto, he subido al nivel 47 y debo decir una cosa. Me ha pasado de que hacía tiempo que los enemigos no huían de mí. Es decir, que ahora mismo en el nivel 47 estamos bastante OP. Y la verdad es que hace un par de semanas estamos como en nivel 20 y algo. Es decir, el Tártaro se ha convertido en algo mucho más... en algo mucho más rentable, por así decirlo. Porque es decir, del nivel 20 y poco que estábamos al 47 que estamos ahora, es que hemos subido nada en dos semanas de nivel súper rápido. Es decir, ha subido rapidísimo. Ahora por lo menos el Tártaro sale mucho más rentable. Y si decís que queda solo que queda ¿cuántos bloques de pisos quedan? ¿Me habéis dicho que quedan dos bloques de pisos o un bloque de pisos? Estamos en Chiji, creo. Hola, ¿cómo andas? Bastante bien. Genial, yo estoy igual. Vamos a darle el pasaporte a la siguiente sombra para hacer este mundo un lugar mejor, ¿eh? Ahora que estamos en Chiji. ¡Es Chiji! El mes tengo que ir a que me extraigan muelas. Uf, yo el jueves tengo que ir a que me maten un nervio. Se han mostrado las imágenes del nuevo satélite este. ¡Hostia puta! Que no me es un universo conocido, la verdad es que sí. Hombre, ya está, me ha llegado justo a tiempo. ¿Querrás ayudarme a entrenar a los chicos cuando acaben las clases? Claro. Del juicio. Ya, uff. A mí el jueves me tienen que matar un nervio. En serio, gracias. No puedo con ellos sola. Yo creo que los chicos te han cogido cariño. Te están esperando. Bastante insistente. Me tienen que matar un nervio. Y bueno, y luego el lunes pues empastar y tal. Pero el jueves a matar nervios. Mañana Giuseppe no va a hablar y Leo va a estar... Mañana es miércoles. El jueves. ¿He dicho mañana o jueves? El jueves es. ¿Por? A ver. Me tienen que matar un... El jueves me tienen que matar un nervio. Porque resulta que hay una mini caries. Dijiste jueves. Vale. Es que como he dicho Ink mañana está pensando. Espera. ¿He dicho miércoles o jueves? Básicamente, tenía una mini caries, lo que vendría a ser en un diente cerca de la encía. ¿Qué es lo que pasa? Que esa caries, en vez de avanzar hacia arriba, avanzó hacia abajo y picó un poquito en la encía. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar tan cerca de la encía, a mí el lado izquierdo yo no puedo comer con el lado izquierdo. Es decir, comer hasta lo más blandito, incluso una miga de pan o un bizcochito o cualquier cosa blandita, me duele. No puedo masticar con el lado izquierdo. Esto yo se lo comenté a la dentista cuando fui. Y tras mirarme y eso, pues llegamos a la conclusión. Bueno, llegó a la conclusión de que había que matar nervio para poder hacer ese empaste. Así que me tienen que matar el nervio. Y una vez que maten el nervio, pues me podrán empastar y tal. Pero hasta que eso, pues tal. No lo sepa. Hasta plan, es que ya te he dado de compañía. Yo quiero ir contigo. Pero lo de que te saquen las muelas del juicio, a ver cómo te las sacan. Es decir, a ver cómo te sacan las muelas del juicio, porque ha habido gente que conozco que le han tenido que literalmente rajar la boca para poder... Hacerle un Joker, básicamente. Hacerle un Joker para poder sacársela, porque es que no podían si no sacárselas. Ya me sacaron dos. Pues a ver si estas dos no te tienen que rajar ni hacer nada. Los niños están entrenando en secreto. Como solo puedes pasar aquí un poco de tiempo, si querías ganar, tienes que entrenar por vuestra cuenta. Repetid conmigo, voy a ganar. No tengas miedo.
No tendrán valor. Los niños han vuelto casi tras el entrenamiento. No te lo vas a enfrentar a esos chicos de sexto. Quien gane podrá estar en el patio. ¿No sería mejor usarlo en todos? Me han pedido que le escriba una carta para retarlos. Estoy preocupada. No solo por la carrera, también por mi ortografía. Bueno, ¿qué opinas? Sinceramente, ¿pueden ganar? Esperemos que sí. Es verdad, tu entrenador no tiene que ganar en su equipo. Yo ya le estaba vendiendo. Hay una que está medio molida, así que debía ser por partes. Uf. Está con Kari atrás. Uf. Pues a ver si os sale bien. A ver si este sale bien. Ya digo, mientras no tengan que rajar la boca, eso irá muchísimo mejor. El problema es si te tienen que rajar la boca, ahí ya va a ser más complicado. Aparte que Yuko se ha animado un poco. Lo han dado todo. No suena bien, ¿no? Lo han aprendido nosotros. Sientes una relación más cercana con Yuko. Pues se ha hecho más fuerte. La que está partida me la sacó un odontólogo diferente. ¿Qué nivel ya tenemos con ella? Tenemos ya el nivel 6, ¿no? O nivel 5. ¡Nivel 6! Estamos ya cerquita. Parece que Yuko te considera alguien que la apoyará contra viento y marea. Vuestra acción se está volviendo cada vez más íntima. ¡Folladía! Debe te pido que me escribas la carta. La mía no es muy impactante. Como se rinde ya los de sexto, me moriré de vergüenza. Te has ido a casa con Yuko. La otra vez que vine estaba con ella, es decir, que en principio el miércoles, o igual es el sábado. ¿No te habías metido? Probablemente el próximo domingo será el día. Pero no hay que preocuparse, seguro que no nos pasará nada. Bueno, podéis contar que amigo. Un momento, eso ya parece que yo lo estoy tomando más en serio para variar. ¡Oye, qué venido eso! Si tú no vas a estar en el equipo, Junpei, es decir. Yo lo siento mucho, Junpei, pero... ¿Qué tú no vas a estar? Pobre Junpei, lo mal que le tratamos al pobrecito. Y se merece un poco de amor. De amor, cariño y ternura. Pero... lo tratamos muy mal. Al señor Junpei. Al Junpeneko. Centro comercial. A ver si está el señor. A ver si está este señor. Escapad. Igual estoy haciendo mal y algo mal y tengo que hablar con alguien, pero yo diría que es... No está. Igual es solamente fines de semana. Voy a preguntarle al de aquí abajo. ¿Tú sabes dónde está el viejo? Lo de ahora es tú. Hoy no viene ese monje, no suele pasarse. ¡Ah! Vale, es decir, que de lunes a miércoles no está. Vale. Con razón ya decía yo que no lo encontraba. O sea, que de lunes a miércoles no está. Está de jueves a domingo. Bueno, tenemos ya las noches ocupadas para ir con él y estudiar. Que estoy deseando que suba ya el nivel de estudios y ya nos quedamos con el personaje perfecto, básicamente. En cuanto estudiamos, el personaje estará leveleado. Bueno, no leveleado, sino que estará ya en... Joder, ¿cómo se llamaba? Estadísticas sociales al nivel máximo. ¿Me quieres hacer? Estudiar y luego dormir. Lo que pasa es que seguramente si hay algún día libre por ahí... Estamos en septiembre. Si algún día libre por ahí, igual debería estudiar. Tiene un nivel de estudios aumentado. A no ser que estudiando todos los días pueda lo que es aumentar mi nivel de estudios. Que yo creo que si hubiese hecho eso desde el primer momento, yo creo que para estas alturas ya lo tendría. Lo que pasa es que no lo pensé bien. Es decir, no pensé bien que podría hacer este combo. Y pensaba que simplemente iba a estudiar de vez en cuando y ya está. Escuchas una conversación. Aparte que llevaba el uniforme de invierno, pues tanto que me duelen los hombros. Pero cuando miré los bolsillos encontré una cosa que había perdido. A mí también me duelen los hombros. Además, ocupo cerrar así, me duele la cabeza. Hostia. ¿No estás esposadita? Pues eso. Haz una campana. Joder, qué chungo, me cago en Dios. Y me duele la cabeza y escucho cosas. ¡Qué malo todo! Hay un duende que me dice que queme cosas. Joder, qué mal, qué chungo.
Por fin podrá los demás amunedate. Estaba tan emocionado que anoche no pude pegar ojo. Vamos allá, empecemos con la primera etapa de su vida. En 1567, en el castillo de Yonezawa. ¿Te encuentras cansado? Mantente despierto. Digo, solo 15 años, Masamunedate, y se alzó victorioso en su primer combate. Así comenzó su ascenso al poder. ¿Qué? ¿Se os acabó ya el tiempo? ¿Qué tenéis ahora? ¿Lengua? Yo hablaré con la señorita Toriumi. Tendré que comprar un trozo de tarta. En fin, prosigamos. Ah, ok. Te has mantenido atento a la lección. Así no funcionan las clases, señor. Así no funciona una clase. En fin. A ver, que es el día. A tomar por culo, tú cuentas. Pronto habrá una luna llena, has obtenido el equipamiento apropiado. Si no estás preparado, deberías ir al centro comercial cuando acabe las clases. Mi escuela so... ¿En tu escuela pasa eso? No debería pasar. Fuka... ¿De dónde estás? En mi escuela más o menos, y de te invito un trozo de tarta cuando salga. Consejo de alumnos, la puerta está cerrada con llave. ¡Ay, Dios! ¡Es que nunca vengo! ¡Me cago en la puta! Pues he visto que está Yukari por ahí, así que vamos a ir con Yukari. He visto a Yukarita por aquí, así que vamos a quedar con Yukarita. Giuseppe, vuelves a la casa. ¿Puedo acompañarte? Parece que Yukari, como tienes a Reina Map... ¡Ay! Tendría que fusionar. De hecho, mira, como tengo que ir al centro comercial esta noche, ya de paso a paso por ahí y vemos a ver qué podemos fusionar. Que ahora tenemos la fusión esta nueva. Notas cómo se afianza tu relación con Yukari mientras pasa el rato con ella. Pues no podría hacerse más fuerte dentro de poco. Necesito más café en vena. Rica cafeína. Ahora siento más cafeína en mi organismo. Oh. ¡Hola! ¡Son las 6! ¡Es la hora del monopolio! Bienvenido, el loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a ir para allá. Dios, me duele el cuello. Acá can sans do. Ese es de los míos. Ese es de los míos. Mierda. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué es lo que pasa, Leo? Ay, debería mirarse alguna tienda que venda algo para evitar el cansancio. Eso estaría guay. Vamos a mirar. Soy retraso mental por... ¿Es consciente que pronto habrá una llena? Funciona personas. Venga. ¡Hostia puta! ¿Tirada en cruz pentagonal hexagonal? Luego si hexagonal puede dar los siguientes resultados. ¿Qué cojones? Ah, no, no puedo hacer nada. Supongo que necesitaré a todos esos. ¿Satán? Supongo. ¿Pero la puedo conseguir o no puedo? Claro, no tengo a... No tengo a Valcebul, ni a Incubo. Bueno, a no, es que no tengo nada. Realmente no tengo nada. Recién después de 5.000 años capté cómo es el nombre de... del loquillo. Yo pensaba que era Eyoquillo. Te falta nivel. Sí, ¿y no puedo hacer nada? Pues eso no puede poner esos 10 resultados. ¿Siempre es lo mismo? Y mucho. El loquillo, aunque siempre interprete como Eyoquillo. ¿Ves? A mí también me pasó. Una fusión pentagonal puede dar los siguientes resultados. Mitra, Inugami, Ortro, Elel... ¡Satanás! ¡Hostias! Elel, Satanás. Belcebú, Abadón, Samael. Pues no puedo hacer nada de esto. ¿Y la tarea en cruz? Una fusión en cruz puede dar los siguientes resultados. Suangun, Kinglong... No, no tengo una mierda. Rey Frost, Jack Frost, Jack O'Lantern... No tengo... Mira, al Rey Frost me faltan. Yo siempre estoy como yo. Estoy muy endiablado. De más tutorial vado. Después. El de muerte. ¿El de muerte lo puedo crear? Lilin, Pixie, Neza y Narciso. No tengo. Creo que es fácil de hacer.
Pues déjame hacer una tirada triangular que no tengo espacio. Vamos a dar... Reinamab. Bueno, Reinamab no. Sati. Juapo. De inicio no podría. Rangnar lo tengo. Incubo creo que no lo tengo. Nagar ya. Ah, encima Nagar ya lo tengo. Basuki. Registra. No he registrado, es verdad. No he registrado, gracias por recordármelo. No había registrado. Voy a registrar a las personas. Y me estoy moviendo de aquí encaracolado. Si no ocurre nada interesante. Ah, eso pasa siempre. Creo que no registré. Gracias por recordármelo. Hay que estar todo. Sí. Vale. No te olvides que me ha pasado varias veces. Sí, es que no me acuerdo. Es decir, no me acordaba, pero para nada. A ver, vamos a intentar hacer un par de fusiones triangulares, así un poco aleatorias. Lo que salga, venga, a tomar por culo. Al incubo creo que no lo tengo, así que vamos a fusionar al incubo. El 10, ta ta ta. Sí, venga. Así por lo menos saldrá. ¿Conseguiremos alguna cosilla? ¿Qué le pasa? ¿Y esa carta dorada? ¡Magia! ¡Ah! Este no es mi incubo. Me temo que no ha salido como habíamos previsto. Soy de cara obvia. Tu rostro, todo yo. El vínculo sex. Fallo en fusión. Eso parece. Bueno, al menos tiene las mismas técnicas. Eso por lo menos. Hostia, tiene magia 40. Ah, pero es débil al hielo. Bueno, tiene evitar hielo, Tiene evitar hielo, fuera coñas. Nivel 50. ¿Está a nivel 50 ese bicho? Estoy incubándome la muerte. ¡Hostia, nivel 53! Nivel 53. Flauros. ¡Oce! ¡Pero qué oce! Que parece que tenemos suerte hoy. Venga, dale. Si pasa eso, ¿significa que va a pasar algo bueno ahora o...? ¡Anda! Yo me acuerdo de ti. El vínculo sex le infunde poder. Sube nivel, fuerza, magia, no sé qué. Marajión. Sube nivel. Medio de nivel. Se ve que es la estrella de Dalí. Uy, ha salido amarillita también. La persona os ha surgido del mar tu alma. Vale, y entonces necesitábamos una fusión de cruz para resucitar resultados. Lilim, Pixie, Narciso. Vale. Voy a pasar por ti, ver que tienes el compendio. Vale, Lilim. Ver compendio. Narciso. Vale. No, sí, llámelo. Sí. Pixie. Sí. Narciso. O sea, no, Lilim. No te. Aliki, Lilim. Vale. Y la última era. Creo que la última no la tengo. ¿Alguien sabe cómo fusionarla? Sí, si me decís ya cómo se fusiona la última, lo podemos intentar hacer. Está rico en money, yo siempre. Neza. Creo que Neza no lo tengo. Déjalo, miro. Pues te lo agradecería. El compendio. Por nivel. Por arcano. Vale, es el carro. No tengo a Neza. A ver. Neza. Persona 3. Fes. Taraka más Orobas. Pero no tengo a Taraka.
Natatisi. Tu cuerpo es un 40 de café, 55 de oro y 5 de pistolas en la cabeza. Hombre, mi cuerpo tiene ya más balas en la cabeza. A ver. Con tu fusión, Gai, vio Taraka. Nada dice. Taraka, pero yo no tengo a Taraka. A ver esa rica guía que me ha puesto aquí. ¿Pero este es del Persona 3 o no? Nezas Natataisi, me da igual, en el carro no lo tengo. Es una persona del carro, no la tengo. Es decir, no lo tengo. Natataisi tampoco lo tengo. Es decir, lo necesito sí o sí. Sí, lo acabo de ver. Necesito a Taraka. Taraka. Que es del ermitaño. Ermitaño. ¿Dónde estás, ermitaño? Ermitaño, no tengo a Taraka. Y se consigue con... Y un príncipe antes el principado, Omochinu y Ares. Ares creo que lo tengo. ¿Qué es lo que principalmente buscabas? Es que no lo sé. No te voy a mentir. Joder, espera. A ver. Okuto Sekun. Natataisi, sí, pero la cosa es en que es lo que necesito para Natataisi. Es que no tengo. Es que me falta gente. Me falta mucha gente. Es que falta muchísima. ¿Parapti tengo? ¿Tengo a Parapti? ¿Consigo a Parapti en algún momento? Villepalange, no sé qué, Cloto, Fortuna, Titan, Valkyria, no sé qué, Lini, Tada, Kurulu. Es que a Parapti me suena de haberla visto y que no la... Apsara... No tengo a Parapti. Joder, es que tengo muy poquita gente, me cago en Dios. Titania. Raja Negra y Reina Mab. No tengo a Raja Negra. ¿Parapti? ¿Cómo se consigue Parapti? Que podías fusionar a Raja Negra. En las triples. Muy bien. ¿Y cómo se hace? Es que no sé cómo se hace, es decir. Fusiona personas. Pues ve ahí. A ver, tira triangular. Con Yomotsu yo creo que ya podemos hacer cosas. En Reina Map. Mira, tenemos a... ¡Oh! En Pusa y Sisam. Eso las he visto. Ose. Ose ya lo tengo. ¡Ose lo tengo! ¡Ose lo tengo! Ose, yo necesitaba Ose para algo. Ose. ¿Qué necesitaba yo de Ose? ¡Ose y Sisa! ¡Ose y Sisa! ¡Sisa! 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 Vale, en principio, Ose y Sisa debería dar lo que estoy buscando. A ver. Ose y Sisa. En principio debería. Venga, sí, muy bien. No me interesa lo que necesites. Venga, aprende. La única forma de omitir esto es que va a fuego. ¿Le puede pasar algo a Racunda? Sí, venga. ¡Mama! Realzar hielo en un ítem maufu. Quítale en todo caso, está joventoso. Ahora pasa a esquivar fuego. Ah, no.
Se lanza un grito desgarrador. Es una sisa. Vale. A ver, fusión normal entre Ose Taraka. Vale. ¿Y yo para qué necesitaba Taraka? ¿Para qué necesitaba yo a Taraka? ¿Para qué necesitaba yo a Taraka? Para. No, no, si yo necesito a Taraka, es decir. A Taraka lo necesito, pero no recuerdo para qué. ¿Qué era lo que estaba buscando? Necesitas una quest de Elizabeth. No necesito nada de Elizabeth. ¡Ah, para Neza! Es Taraka más... más Orobas. Taraka más Orobas. Eso era. Que te dé un objeto. ¿En serio? A ver, Taraka más Orobas. Creo que tengo Orobas por aquí. O bueno, eso que estoy pensando. Realzar hielo, sí. ¡Hostia, si no tiene debilidades! Para Neza. ¿En serio? ¡Hostia, no tiene debilidades! Extra por una llena. Eso está bien. Corte medio. Neutraliza el viento a un aliado. Esto está bien, ¿eh? Este podría ser mi atacante físico sin debilidades. Etajo poderoso, corte medio. Es lo mismo, ¿no? Pues... podría de fin definitivo. Total. Yo os pido si busca... si uno da un objeto de fusión. Repeticiones... la petición. ¿Y cómo sé que es un objeto de fusión? Ta ta ta, ta ta ta. ¿Tela rota? Supongo que la tela rota es un objeto de fusión. A ver. Pues necesito la tela rota sí o sí por narices. No voy a poder fusionarlo. Orobas, sí. Es decir, si yo ahora mismo me voy. A ver, no. Me está jodiendo la vida, ¿no? Me da. Como cuten. Esto no es lo que necesito. ¿A Betal lo tengo? Creo que Betal aparece alguna vez. ¿Cómo se consigue a Betal? Es que Betal... ¡Hostia, Surtur! ¡Anda, mira! Surtur... es súper débil a... al hielo. Pero no puedo tenerlo. De nivel 52. Titania. No puedo tener a Titania tampoco. Pero siempre una Valkyria con Tarukaya. No tengo. ¿Cómo se consigue a la puta... a Betal? ¿O tengo ya Betal? Repeticiones. El compendio. ¿Tengo a Betal? No quiero que... No, tengo a Gurulu. ¿De verdad no tengo a Betal? Es que estoy seguro. ¿Cómo se consigue a Betal? Es que Betal me ha aparecido muchísimas veces. ¿Dónde está la página esta? Betal. Betal. Para Betal necesito a. Betala. ¿Necesitas Betala así por cojones? Igual es Betala, puede ser.
¿Tienes un Forneus y un Yomotsu si come? Sí. Tengo un Forneus y un Yomotsu si come. Ver peticiones. Ver compendio. Si los tienes, a ver. Yomotsu si come, creo que la tengo. Forneus. Forneo. Pero ese no es lo que estaba viendo ahora. A ver. Fusionar personas. A ver. Normal. Forneo. Yomotsu. No tengo Yomotsu si come, mija. Nekomata, Ángel y Apsara. Ay, es muy tarde. Virtud. Vamos a estar aquí un buen rato. Lo del Porti. A ver, vamos a ver si conseguimos a Yomotsu si come. Es que encima esto es lento, no es como el Royal, que es más rápido. Es decir, esto es lento que te cagas. Yomotsu si come, la he visto por abajo. Yomotsu si come. Dios, 100,000+. Me voy a dejar el puto dinero, me cago en Dios. A ver. ¿Qué poder por ti? Fusionar. Joder, me deja el putísimo dinero. No, normal. Yomotsu. Aquí, y Forneo, Valkyria. Y tiene Tada, Tarukaya. Venga. ¿Qué vas a comentar? Persona Dex. Compendio la Persona Dex, sí. Lo que pasa es que lo que vas a comentar no aparece ir completando esto. Sí, Valkyria, venga. Sube tus niveles. No aprende Mabufu. Ahora es la Persona Elizabeth. Sí. La persona Valkyria. A ver. ¿Y todo esto para qué es lo que vamos a conseguir exactamente? Porque igual lo que vamos a conseguir no merece la pena lo que estamos haciendo. Es decir, dar petición. Es decir, más. Es decir, es que no sé yo si va a merecer la pena. Ya has completado. Te la rota. Algo más. Vale, ahora, para Neza era. ¿Qué hemos dicho que era Neza? ¿Era Neza? ¿Era? ¿Qué era Neza? Taraka y Orobas. Fusionar personas. Vale, Taraka. No funciona. No funciona. Igual tengo que seguir volver a entrar. Matarme. Que Neza. ¿No estará acá más Orobas? O Natataisi, me da igual. A ver, vamos a buscar a Natataisi. Natataisi. Taraka más Sisa. Vale, Taraka más Sisa. A ver si Taraka más Sisa funciona. Sí. El compendio. El compendio Sisa. Sisa. En principio, Taraka más Sisa. Por ti, pues son las personas. La tirada normal. Sisa. Y Taraka me da... Es que me da como Kuten. Mira, peticiones que puede que estén troleándote.
peticiones. Contar petición. En principio esto está. Una de plomo, no sé qué. Sí, en principio. Crea a Oberon, nivel 17 más. Esto no funciona, gente. No es la persona correcta. Voy a probar una triple, por si acaso. ¿Por qué busca? Porque necesitamos a ese para hacer una fusión en cruz. Es decir, teníamos aquí la tirada en cruz y podíamos conseguir a aquí, a Neza. Pero es que yo creo que podemos conseguir a Betal más fácilmente. ¿Cómo se consigue a Betal? Sisa, Brulu, una Valquiria. En las quests completadas. Sí, sí, está completada, es decir, está marcada. Es decir, Cloto. ¿Cómo se consigue a Betala? Betala se consigue con Quimera y Jack Frost. Vale, Quimera y Jack Frost. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vale, ¿cuál era lo que necesitaba? Está la 29 hecha. Ahora voy un segundito. Vamos a quitarnos a Lilim y Narciso. Vale, Lilim y Narciso. Y nos da a Rakas, a Raxa. Aceptable, sí. Y a este lo fusionaré con otra cosa que tenga por ahí, pues por ejemplo con Cloto. Esquivar pasar, esquivar cortes y... Tajo poderoso, muy bien. Pero sí, puede haber eso seguro. A ver, tirada normal. Ahorita Rakasa. Y a... Y que salga el orto. Y necesitaba yo a... La actual es la de Oberon. Y para detenerlo necesitaba a Quimera y Jack Frost, creo que era. Así que vamos a ir con Quimera y Jack Frost. Esquivar hielo. A ver con Agilao. Venga. Mabufula. Cojonudo, tío. Es que me cago en su puta madre. Esquivar hielo. Venga. Resistir luz. Martes de fusiones, sí. A ver, también te... Hace tiempo que no fusione, tío. Es que nunca fusiono, la verdad. Vale, tengo que pedir a Jack Frost y a Quimera. Repeticiones. ¿Qué porcentaje el compañero tenés? No sé. Sale en algún sitio. 30%. Tenemos un 30%. Jack Frost. Y Quimera. Quimera creo que la he tenido. Quimera, ahí está, iba a decir yo. Quimera me suena. Vale, y en principio esto debería dar lo que debería dar. Tira normal. Quimera. Betal. Ahí está. 10 al 50 es uno de los descuentos. Ah. Venga. Al fin tenemos a Betal. ¿Qué fusionas con Betal? Pues no lo sé. Sé que necesitaba Betal, pero no se recuerdo lo que iba a fusionar. Es decir, si me acordase, de calle. Aliento fétido.
Sonrisa malvada. Fuera. Su nivel. Era cuadro. Sí, era de cuadro. Era de cuatro. Es decir, una fusión en cruz. En principio eso debería ser fuerte, ¿no? Una fusión en cruz para los Grimekala. ¡Joder! Es débil a dos cosas que... Venga. Venga. Vamos a tenerlo por tener. Y acá has costado... Y acá has costado tenerlo, me cago en Dios. Aliento vírico. No, esto tendrá mamudón. ¿Qué coño es eso? Un elefante telépata de guerra. Y es negro, hombre. Marcharme. Es un elefante telépata de guerra. Pues no sé yo si vamos a llegar a tiempo a la luna llena. Es decir, tal y con el retraso que hemos estado aquí como de bastante tiempo, igual no llegamos a la luna llena. No sé si nos da tiempo. Aquí está este señor. ¡Ah, eres tú! Parece que el monje está viviendo solo. ¿Quieres pasar un rato con el monje? Pasa un rato. Es mucho más raro. El video es importante igual. Nunca es importante. Oye, a ti te conozco. Te dije que no volvieras. Esta juventud. Bueno, a mí me da igual que estés o no mientras no me toques las narices. Y lo peor es que seguro que a la gente le pone esa cosa. A la gente le pone todo. ¿A qué has venido, muchacho? ¡A por tu dinero! Giuseppe, cuéntame. ¿Me estás tomando el pelo, muchacho? Porque me has pillado. El monje se ha quedado de piedra. Pero ten cuidado con lo que dices, muchacho. No deberías hablar así a un adulto. Si fueras mi hijo, te habría dado una buena bofetada con la mano abierta. Igual el problema es ese. La cuádrupe de Natataisi es la de Alice. El conejo blanco... No hace falta que me veneres, pero como mínimo tienes que mostrarme respeto. ¿Respeto cómo? Agáchate y chupa. Tienes muchas luces, muchacho. El monje está algo molesto. Si vas a dirigirte a mí, llámame por mi nombre budista, Mutachu. Y no olvides tratarme de señor. El mundo no perdona, muchacho. Hay que mostrar respeto a los demás. No, la niña que guansotea. ¿Así? O sea que es buena. Mutachu te ha dado un sermón. Sientes que a pesar de su dureza, sus palabras son amables. Ahora le comprende mejor. Alice es una persona que se obtiene al maximizar a un confidente. Pues habrá que verlo. Aquí no. ¿Aquí no? Pues habrá que verlo eso bien. Igual es una igual confusión estirpe se consigue el otro. En todas mejor. Te están dando sueño. En fin, me da igual que le pase a un creo cualquiera, pero vete a tu casa, ¿de acuerdo? Ni se te ocurra volver por aquí. Decís volver a la ciencia. Oblígame a volver. Uf, esos son mis dedos, los que acaban de chasquear. ¿Qué quieres hacer? Estudio y luego dormir. Esos han sido mis dedos, y han chasqueado muy fuerte. Es que no debería chasquear, pero... Ey, es gratis y chasquea. Es que al final en este juego... Claro, igual es mi forma de... Igual es mi percepción, no lo sé. Pero da por lo menos esa sensación de que sale mucho más rentable el tener una persona sin debilidades antes que empezar a hacer fusiones y tener por ahí personas con debilidades. No lo sé, es decir, por lo menos a mí me da esa sensación. No lo sé, menos mal que ya es la hora de comer, ¿no? ¿Estás libre cuando acabe las clases? ¿Me quieres matar? Entiendo, esperaba que pudieras ir a verme después de clase. Me estoy pasando un tiempo contigo. Bueno, espero que podamos vernos. Fue que quería pasar un rato contigo. ¿Qué deberías saberla cuando acabe las clases? Pero sí. ¿Acaso quiere matarme? Pero se fusiona al 56. A ver, no nos queda tanto, es decir, son 10 niveles. Estamos al 47, es decir, son, bueno, 9 niveles.
serían 9 ricos niveles. Anda el François. ¿Vas para casa? Parece que Fuca. Corazón no aparece nada, estás bajo de nivel. Ah, o sea que no me aparecía el otro porque estaba bajo de nivel. Bueno, de todo neto a Satanás. Hostia, esta chica me va con un atuendo especial. Centro comercial Paulonia. Se compras con Fuca. Perdona por tardar tanto. Tenía que ir a la farmacia para comprar algunas especias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que a la farmacia para comprar algunas especias? ¿Qué? Sos débil, te falta odio. Me faltó mucho odio. ¿Qué? Aunque no sé para qué lo hago, todo mucho que vayan a cambiar algo. Siento haber hecho venir hasta aquí. Fuca no hace más que disculparse. Para ser sincera, mis platos saben, siguen sabiendo mal. ¿Cómo? Sí, sí, a comprar especias en la farmacia. No solo mi manera de cocinar. Cuando cocino me pongo a pensar que no tendrá buen sabor. Ay, ojalá se me diese bien algo. Seguro que hay algo. ¿Qué? ¿Algo que se me dé bien? Déjame pensar. Bueno, tengo malla con las máquinas. Hoy lo siento, no pretendía presumir. Fuca parece avergonzada. Yo creo que compro drogas. Mi padre solía trastear con equipos de sonido en su tiempo libre. Reparaba cascos y altavoces. Cuando era pequeña me encantaba verle trabajar. Supongo que por eso se me dan bien las máquinas. Pero no creo que mi talento sea para compensar todo lo que habéis hecho por mí. Y aunque así fuera, el grupo querido siempre puede darnos todo lo necesario de cara a las batallas. Por no decir que me da algo de vergüenza, no es un pasatiempo muy femenino. ¿Y qué más da? De eso nada. Ay, Giuseppe. Gracias. Fuca parece feliz. Parece que siempre te estoy contando mis problemas, Giuseppe. Y aún así eres muy comprensivo. Me ayudas a ser positiva. Me apoyas mucho. Así que agáchate, chupa. Parece que Fuca confía en ti. Tu relación con ella ha mejorado. Es una voz misteriosa. Yo soy tú. Yo soy tú, tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Vínculo con Fuca, nivel 4. Hostia, nivel 4 todavía. ¿Qué poquito va? Fuca parece interesada en ti. Tu amistad con ella ha mejorado. Perdón por haberte hecho esperar tanto. Oye, voy a pedir silencio. Hasta luego. Vete, fuck. Super sassy con ella. En corto, quiere rabo. Hola, pasado mañana va una llena. Solo que entre sombras. Casi hemos acabado. A Giuseppe le falta farm. Bueno, no exactamente, es decir, ahora mismo me sobra. Me sobra y me falta, es como que no tengo el equilibrio. Estoy en nivel 47, venga, estoy muy bien de nivel. El juego que se va a acabar sobre el nivel 30, es decir, nos faltan 30 niveles. Y del anterior jefe a este hemos subido 10 niveles, es decir, que si para el siguiente jefe subimos otros 10 niveles, es que directamente ya está, no, lo tenemos ya hecho. Lo tenemos ya hecho. Habla con el viejo. Anciano. Vamos, Tote. Ah, eres tú. Parece que el muchacho está viviendo solo. ¿Quieres que pase un rato? Pasa un rato. El muchacho más raro. Le he hecho gracia, muchacho. ¿Ves qué opinas, Ink? Que me va a violar. ¿Notas cómo se ha enfriado tu amistad con muchacho mientras pasa el rato con él? Pues tu acción podría hacerse más fuerte dentro de poco. Te está entrando el sueño. Gracias a eso te obligamos a fusionar que te vea llegando con Yomochu si come al jefe. A ver, eso no iba a pasar. Porque desde que vi a Lian Side, ya la tenía en el punto de mira para fusionarla. Pero después de Lian Side, pues la siguiente que no tenga debilidades. La cosa está en que el Taraka este no tiene debilidades, pero no tiene ninguna habilidad, así que me interesa más esa de habilidades físicas. ¿Está Yoshichun en este juego? Creo que no. Por lo que dijisteis, no. No, no está. Lamentablemente, que sad. Parece que el número de idos va en aumento. ¿Cómo es posible? No puedo explicar el motivo, pero nuestra mayor prioridad debería ser la eliminación de las sombras restantes. Mañana hablo una llena, te acompañaré en la batalla. Y tanto. Es muy buena persona, la verdad es que sí. Yoshichun es el de la técnica esa, el del...
y está rotísima en el 4. Que estaba en el 5 que hacía lo del Hasein Tesei. O no sé cómo se llamaba el eso. Espero que no hayas olvidado que los exámenes comienzan en 10 días. El máster es dentro de 2 semanas. Hasou Tobi ese. Entonces estas clases son malas, la culpa me la echarán a mí. Así que más vale aplicaros el cuento. Abrid el panel por la página 125. Pueden apreciarse las vicisitudes de una época en la forma de hablar de sus jóvenes. Sinceramente me da pelos la jerga que usen los adolescentes en internet. Pero me he vuelto una maestra descifrándolo. Buena esa, Toriumi. Buena esa. ¿Cómo se llamarle? One shot. Con lo que cuesta saber siquiera lo que pone. Y tal para qué, si la originalidad brilla por su ausencia. Tengo de descansado. Y me lo dice ella. Eso es genial, no se resultan ilegibles, sino que además tampoco queda claro si son caracteres o menos garabatos. ¿Cómo si Williams podría convertirme en espía? Siendo este mundo encaja más conmigo. Podría hacer una serie. Mira, Toriumi, cómo te has vendido. O debería decir Yumeni. ¿Ni Yumeniki era? ¿Cómo era? Era Yumeniki, ¿no? Que el otro le llama Nakajima, ¿no? Ahora con las clases del día. Pues hoy es sábado, así que... Yumiko, eso, Yumiko. ¿Por qué he dicho yo Yumeniki? Es decir, Yumiko. ¿Cómo sabes quién soy? Yo era Nakajima. ¡Besémonos! Yumiko. No, Sepe, estaba pensando en cazar hoy en el entreno. Besémonos, cara, ahora que sabemos quiénes somos. Yuko parece contenta. Pero eso lo parece, en vez de estar a Wallety. Calle comercial. Has pasado un rato con Yuko, parece que vuestro vínculo se está fortaleciendo. Está yendo de noche, decís volver a la residencia. Ay, por Dios. Hola, cátele del día, mañana habrá una llena. Esto es lo que aparece una sombra, así que estás preparado. Sí. Guardar. A ver, vamos allá con el otro. Espero que aparezca Jesus. Espero sinceramente que aparezca Jesus en la luna nueva, es decir. La verdad es que me hace mucha gracia que es que automáticamente lo hemos llamado a Jesus, al señor este, al blanquito. Es como, no me jodas, se llama Jesus. Que hoy he estado fregando el baño de allí de la tienda, lo que pasa es que como llevamos bastante tiempo sin limpiarlo, porque habíamos estado pintando y hemos estado limpiando la pintura y tal, se había quedado con un poco de color pintado, y hoy he estado dándole fuerte, y se me ha quedado en las manos el olor al amoníaco. Y lo peor es que huele como a piscina. ¿No estoy mintiendo? Las manos me huelen como si hubiese salido de la piscina. Me huele ahí como a cloro. ¿Qué pasa un rato con Mutachu? Pasa un rato. El muchacho más raro. Es curioso. Ya decía yo que me sonabas. Entonces por aquí, muchacho, ni siquiera Buda es tan compasivo. Se acabó de decir el de la puerta que... Bueno, Buda no está en este mundo, así que está bien, muchacho. Deja de mirarme así y siéntate. ¿Qué? ¿Pero tú no eres un monje? Dime, ¿tanto te gusta incordiar a un monje viejo abandonado por su mujer y su hijo como yo? Sí. Porque siempre te veo solo. ¿Es que no tienes amigos, muchacho? Pues la verdad es que no. No puedo decir que no. Y esa respuesta, ¿los tienes o los tienes? ¿No puede ser más directo? Muchacho está algo molesto. Además, ¿qué es un amigo para ti? ¿Cómo distingues a un amigo de alguien que no lo es? Sí, le doy un cuchillo y si me hace un masaje por la espalda, pues bien, si me clava el cuchillo ya mal. Vamos a definir lo que es un amigo, como alguien a quien le aprecies mucho. La auténtica amistad se reconoce mirando el corazón, muchacho, no mirando a los ojos. Las personas siempre andan detrás de algo, en toda relación. Solo se aman a sí mismas. Si alguien no te cae bien, no lo consideras un amigo, ¿verdad? Evidentemente, porque sabes que no vas a sacar nada de él, ¿me equivoco? A lo que voy es que en este mundo no vas a encontrar a nadie el que vayas a apreciar de verdad. Al final de ese sendero solitario que es el amor, muchacho, te quedarás solo. ¿Pero ves a señoritas en la pista de baile? Tráete una aquí, a cambio seré tu amigo, y bien, ¿cómo lo ves? Aparte que muchacho confía en ti. Y yo, me parece correcto. Hagamos un trío. ¡Hostias!
Joder, van a tener que llamarme Giuseppe Machista XD, me cago en Dios. Ay, van a tener que llamarme Giuseppe Machista XD. Te está entrando sueño. Ya estás cansado, vas a cabecear en cualquier momento. Anda, vete a casa, muchacho. Además, lo vas a volver aunque te diga lo contrario, ¿verdad? Decías volver. Yo, trío viejo Giuseppe Chica, correcto. El mejor trío del mundo. ¿Qué quieres hacer? Estudiar y luego dormir. Me quiero hacer daño antes de ir a por la sombra. ¿Te has puesto a estudiar? Giuseppe en el centro, porque la chica era Futanari. El cansado te puede, estás fatigado. Joder, voy jodidísimo a la batalla. Voy a ir jodidísimo, me cago en Dios. Joder, qué mal. Esta noche la luna llena, aparece una sombra poderosa. Decides quedarte en tu habitación para guardar fuerzas. Hora de la sombra. Pero en el siguiente capítulo. Que no. Vamos con la sombra. Pero en el siguiente capítulo. Que no, no voy a ser malo. A no ser que esto se alargue demasiado, no voy a ser malo. He encontrado el objetivo. Está en la plaza aquí enfrente del estudiante de Watadai. Esta es la décima. Quedan unas pocas, pero vayamos paso a paso. Si es que vienen en una. Es broma. Yukari, ¿cómo lo has sabido? Puedo percibir a dos. ¡Yo, mierda! ¿En serio? Pues ¿para qué hablaré? ¿Dónde está Shinji? Me ha dicho que se reunía con vosotros más tarde. Ha dicho algo de un Eva y Asuka, pero no me ha quedado muy claro. ¿Y Ken? No le he dicho nada. Tampoco está Ken. Típico, él siempre ha ido a su bola. No más nada, el caso es que vendrá, ¿no? No sé, no como alguno que se perdió la última. Oye, estaba atado, ¿te acuerdas? Joder, vamos a dejarlo estar. Nos falta Ken, ¿verdad? Espera, Ken tampoco está aquí, sí. Voy a buscarlo, Junpei. Ese es Carmenta, es por la última vez. ¿Qué es Carmenter, ¿En qué estamos? ¿En barbulitos? Esa niñeta no vale la pena. Pues es más fuerte que tú, Junpei, así que ya le estás. Es tu senpai ahora mismo. De acuerdo, en marcha. Esta vez hay dos enemigos. Organizaremos nuestra formación en cuanto lleguemos. Espero que no haya que hacer dos formaciones en plan: una formación para uno y otra formación para otro, porque estoy jodidísimo. Así me dejan equipar a todos, eso estaría muy bien. ¡Ahí están! ¡Por aquí se va Linsti! ¡Tenemos que proteger la zona! ¡Parece que no se nos está esperando! ¿Dónde está Amada? ¿Amada? ¡Ah, Ken! No estaba en su cuarto, así que a saber. ¡Muidas a Shinji! ¿Dónde estás? Si no vienes aquí, Ken tendrá que hacerlo por ti. Debemos darnos prisa, parece que se van a mover. Muy bien, decidamos una formación y vayamos a por el enemigo. Ya maldita sea, Shinji. Si no luchas contra la sombra, Ren tendrá que hacerlo. A ver. Lo primero, tú. Ver estado. Kamtaka. Arco compuesto. Túnica protectora. Armadura enorme. Sandalias de sigilo. Zapatos de asesino. Zapatos de asesino, ¿no? Sí, estos son los zapatos de asesino. Eso está bien. Ahora vamos aquí para todos y a seleccionar la alineación. Incorpora tu equipo. Vale, tú, te vamos a equipar sin más. Puños de Kaiser. Cestus perveros, ropa de baño azul. Armadura enorme. Sandalias de sigilo. Zapatos de asesino. Venga. Vamos contigo. Incorpora tu equipo. Vale, vamos a ver estado. Lanzaranadas. Medusa. Dispara a través de todos los dedos. Vale. Placas de aramida. Blindaje de aramida. Piernas de cerámica. Piernas de cobalto. La verdad es que ahora mismo Aegis tiene que tener una defensa. Una defensa un poquito burra, es decir, no voy a mentir, pero creo que Aegis tiene una defensa un poquito gorda. Vamos a decirlo. Claymore.
sos rojos, armadura enorme, botes de combate, Dios. Mega pulsera. Ah, tú no tienes ni la gigapulsera de defensa. Pues te quedas con eso, majo. Venga, Michuru. Prestado. Michuru, la verdad es que no está mal para llevarla. Tizona. Hoja del pecado. Bikini elegante. Armadura enorme. Sandales de sigilo. Zapatos de asesino. Gea pulsera. Venga, ahí te quedas. Y ahora, perrete. Incorpora a tu equipo. Y ver estado. Daga silfide. Media luna. Traje canino, traje ligero. Y las patas, pues las patas, no. No le puedo poner nada. ¡Wow! Koromaru parece contento. Pero eso lo parece, en verdad te odia. No tengo que poner lo de pareces como. Que le caigo mal. ¿Estás listo? Ir a la estación. Ten cuidado, por favor. ¿Puedo ir solo? Es decir, imaginaos que ¿puedo ir solo y completarlo? ¿O no me dejarán? Tengo que ir con cuatro sí o sí. Hostias, no sé qué sois. Os mantendré informados. Id con cuidado, por favor. Pues no sé qué puede ser. Ajá. ¿Lo ha vuelto invisible? Yo no he detectado la fortuna. Ah, es la fortuna. La fuerza habrá hecho algo. ¡Hijo de puta! Ahora no puedes atacarla. Contrata el adelacano de la fuerza. ¡Pero qué bastardo, hijo de puta! ¡Pero qué bastardo, hijo de puta! Análisis total. En fuerza. Mabufu. ¡Qué bastardo, hijo de puta! Tú vas a coger y vas a hacer lo siguiente. Vas a meterle un sutra de protección. Es decir, hace invisible. ¿What? ¿Y eso que llevas ahí? Lleva un bozal. Vale, no es débil a nada y al uno al otro. Perfecto. Más segunda. ¡Oh! Aumenta la precisión y evasión del equipo. Pues esto nos lo da a todos. Venga. A tomar por saco. Qué bien viene eso. Y tú, agirina. Métele fuego. Joder, qué poquito daño. Ruleta. De la fortuna. ¿Qué es esto? ¿Una ruleta? No me gusta cómo pasa esto. Nos baja el ataque. El ataque líquido empeora. Mierda. Fuerzas ha recuperado. Muy bien. Sonido tétrico. ¡Ay, Dios! El efecto de esa ruleta depende del punto en el que se tenga. El rojo es un peligro. Ojalá no salga. ¿Ah, sí? ¿El rojo es peligro? Pues no tenía ni idea. Es que yo creo que le voy a hacer hasta más daño con la joya mejido. Fíjate que te digo. Joya mejido. Es que le hago mucho más daño con la joya mejido. Pero de lejos. Venga. Tú, Garula. Es verdad, antes esto no ha atacado. ¿O sí? Sí, ha hecho el sutra. Ha hecho el sutra de protección, es verdad, se me había olvidado. Es que con ataques normales vas a hacer más daño. Perforación. Sí, es un buen daño. Agirina. Realmente Aegis con ataques normales hace el daño suficiente. Ruleta. La forma de los arcanos representa algo, es decir, que la fuerza sean flores, que la ruleta sea una especie de perro mecánico con alas, ¿representa algo o no? Pues creo que eso es furia.
El equipo está enfurecido. Bueno, el equipo. El perro está enfurecido. Es decir, el equipo está bien. Perforación. Qué hostia. Es decir, el perro es el que está cabreado. El equipo en verdad está bien. Coro se está exponiendo. Vaya. Pues vamos a hacerle un diorama. Lo que es que te diga. Dale un diorama. Tú ataca normal. Y Coro, pues Coro malo se enfurecido. Atacará normal. Corte. Yo, toma. A ver, no está mal que ataque dos veces ahí. Es decir, está bien. A ver, esto realmente no está tan mal, es decir, no es tan hijo de puta esto. Bueno. Y mi defensa baja. Tampoco me quiero quedar tan despierto. Hostia, a ver cuánto daño me hace. A ver, para haberme bajado la defensa realmente no me ha hecho nada. Sinceramente, para haberme bajado la defensa realmente no me ha hecho nada. Es decir, me ha hecho poquito, Garula. Me ha hecho pero muy, muy poco. No sé cuánto le hago con un... Los sin llevarse revertidos, mierda. Cuánto le hago con un fin definitivo. Es que esto suele fallar bastante. 89, es que no merece la pena. Merece más la pena atacar. Ataca de forma normal. Ataca. Toma. Venga con el perro. El perro está a tope. El perro tiene ahí unas tácticas. Parar. Creo que siempre va a caer en negativo. ¡Uy, no, no! ¡Mira qué bien! Nos mete la defensa. ¡Bien! La defensa del equipo mejora. Es decir, que imagino que ahora mismo estaremos equilibrados. Ahora él le va a hacer más daño porque está enfurecido. ¡Hostias! Que nos ha matado el perro. Joder, Mejido. Que nos han matado el perro. Ataque revertido. ¿Ataque revertido? Pero yo no he metido ataque, yo metí defensa, ¿no? Recarm. Ya que tenemos habilidades, vamos a gastarlas en vez de depender de los objetos, que así es como sería jugando normal cuando estoy usando joyas Mejido. Claramente. ¿Me habían subido el ataque en algún momento? No recuerdo que me hubiesen subido el ataque. La perforación. Ruleta. El rojo, o sea, ¿qué nos va? ¿A dar PS o a quitar PS? ¿Eso qué es? ¿Que nos va a curar? O sea, ¡oh! Toma, se han recuperado los PS. Pues yo no veo que se han recuperado muchos PS, ¿eh? ¡No se ha recuperado nada! ¡Me ha mentido! Oh, es decir, que si sale rojo, no me recupera PS. ¡Me ha mentido! ¡El juego me ha mentido! Voy a Mejido. ¡El juego me mintió! Bueno, momento de decisión, mudo. Vale, Agidina. ¡Me ha mentido sobre lo que podía hacer! ¿Se le acabará el efecto en algún momento de los pétalos y tendré que atacar a ambos? ¿O simplemente va a estar así? Vamos a usar un mediarama. Vamos a curar a todos. La verdad es que ahora mismo, Yukari es bastante más útil. Es decir, ahora que Yukari tiene más técnicas de curación y tal, ahora mismo Yukari es realmente la healer apropiada que merecemos. Es decir, está bien. Ruleta. Ojalá tuviese un botón para aumentar la velocidad, pero me da un poquito de miedo ponerlo porque es un poquito incompatible con lo que viene a ser todo en general. Igual la fortuna no tiene tanta vida ni resistencia, teniendo en cuenta que él está haciendo esto. ¡Oh!
Espera, ¿entonces el rojo le ha recuperado pese a ellos? Pues yo no he visto que haya recuperado muchos PS. Igual se les ha recuperado la fortuna. Sí, es decir, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener un pelín cuidado con eso. En la parte del juego en la que estoy, Yukari no cura estando muerta. Claro, pero no puede curar si el enemigo está muerto. Aunque si ella está muerta, tampoco puede curar. ¡Toma! ¡410! Es que agradezco un poquitín, pero venga, hay un Garula. ¡Métele fuerte! ¡Toma! ¡Venga, métele! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía esa furia! ¡Esa rica furia! Es decir, si sale azul es bueno para mí, si sale rojo es malo para ellos. O sea, malo para mí, perdón. Azul malo para ellos, mierda. Eso es malo para mí. Pero da igual, porque el equipo está aterrado. Sí, lo que pasa es que no puedo, de este combate no se puede ir, así que en principio este estado no. ¿El estado aterrado sirve de algo? Se ha recuperado. Ola de calor. ¡Uf! Ensanamiento. ¡Uf! Defensa revertida. ¡Uf! ¡Uf, qué hostia! ¡Uf, qué hostia nos ha dado! Defensa revertida. Sí, sí, voy a echarme un Soma. Voy a echarme un Soma porque es que la hostia que me dio es potente y necesito meterme protección, pero ya. Ruleta. Joder. Vale, sale azul, es bueno. Es bueno para mí. O sea, se curan ellos PS. Joder, la recupero 100 PS. 100 PS es una mierda. 100 PS no nos sirve de nada, es decir. Vale, ensañamiento. Vale, hacer un crítico, la va a tirar. Otra vez, ensañamiento. Y a tomar por culo Yukari. Es que tú eres el único que aprovechas el poder de las joyas Mejido, así que tú usas la joya Mejido. Vale, Koromaru tiene miedo. Aegis tiene miedo. Me cago en mi puta madre. Joder. Se han recuperado los PS. Venga. Enseñamiento. Tipo, ella debería aguantar. Si la haces una mierda de daños, atácala a ella. Venga. ¿Qué? ¿Te gusta mi defensa? Es que tiene miedo, así que vamos a curar a Yukari con un bálsamo vital. ¿Te gusta mi defensa? La defensa de la otra aguanta potente. Venga, Agidina. Venga. Tú vas a hacer... Tú vas a meter una... Un sutra de protección. Para hacer la pelea más amena cantamos una canción. Dirúa, ospeta, boteria, mundo, una estandena, lord, tu suen, guison, bater. Gol, Roger, pirata, en errega. Y la urrati, guisan, suen, ichak. Itxak, itxasotara bultxatu zuen jendea. Nira eltxorrak, nahi izan ezkero ardi ditxasuen, ditxakezue. Bilatu, guztiak munduan utzi bai ditut nik. Se aumenta el ataque ellos, mierda.
Bain eskamutillok, zergatik esoazte marrandiko ametxen bila. Entxuneta, entxunerretas, bidaia bikainaren garaian gaude. Hasi da aventura, piraten aro berria. Esas pitzasoetan zehar altxorraren bila. Ai, por dios, me cago en puta madre, garula. Venga. ¿Ha sido Yukari más rápida que yo? Joya Mejido. Ha sido Yukari más rápida, ¿verdad? Koromaru se ha recuperado. Venga, métele. Métele fuego. Dale con el mechero. Aegis tiene miedo. ¡Es un robot! ¿Cómo tiene miedo? ¡Es un puto robot! ¿Cómo va a tener miedo? Mierda. ¿Y qué le va a pasar al equipo? El equipo es agobiado. ¿Y qué pasa si nos agobian? Enseñamiento. Vale. ¿Tenemos algo para curarnos esto? Me patra. Quita agobio. ¿A todo el equipo es? Creo que sí, creo que estará todo el equipo. Me patra. Venga. A tomar por saco. Enseña el cómo hablar euskera. Que si leyendo mal. El Ileuretic, ese situen Itchak, lo pronuncio pa'l cojón. A ver, realmente el euskera no tiene mucho más. Pues mira, puedo volver a releerlo. Dice: Gold Roger piraten erregea. Ileuretic, esan situen Itchak. Itxasoetara bultxatu zuen jendea. Nire altxorrak, nai izanes. Que ese izanes debería ser con Z en vez de con S al final. Voy a atacar la fortuna, ya puedes atacarla. Que me he perdido. Nahi izanez gero arditzakezue. Bilatu, guztiak munduan utzi bai ditutnik. Atakar. Bai neskamutillok. Zergatik ezoazte marrandiko ametxen bila. Entxunarretas. Bidaia pik. Bikanaren, supongo que es bikainaren. Le falta una i. Garaian gaude. Hasi da aventura. Piraten aro berria. Zazpi itxasoetan. Sear altxorraren bila. El enemigo está aterrado. Vaya. No, todavía no entiendo lo que hace el miedo. Vamos a soltarnos un mediarama. Es que realmente tú no haces nada, es decir. Vamos a atacarle sin más. Gracias. Joder. Buenas, Ayukari. Vamos a darnos un... Vamos a darles agilina. Lo que pasa es que... Es que este bicho no nos va a hacer daño exactamente. Y vamos a estar aquí aguantándole un cojón de tiempo. Vamos a estar aquí aguantándole un cojón de rato. Y realmente no tiene nada. Vamos a darnos un masukuyaka. Para aumentarnos un poquito lo que viene a ser la precisión. O sea, aprendido de meter las señas y las sellas en cuanto a las situaciones. Pero las palabras que son largas y con sonidos de... Che, me cuestan feo. Sí, cuestan, pero yo creo... A ver, es que lo que quiero decir... Vale, lo que voy a decir va a ser ahora mismo de dicción. Es decir, no es por ser ni racista ni nada. Pero creo que el problema que tenéis que tenéis los latinos a la hora de la euskera es el tema de la dicción, de que muchas de las letras... Lo que tenéis muchos sonidos siseante, por así decirlo. Es decir, muchas Cs y Ss. O sea, muchas Cs y Zs las pronunciáis como Ss. Corrígeme si me equivoco, pero diría que es así. Que tenéis muchos sonidos siseantes y muchas Zs y Cs las pronunciáis como si fuesen Ss. Y en euskera remarca mucho lo que viene a ser esa Z y es ch. Esas ch y esas Zs.
¡Oh, le mete un toma crítico! Intentemos un ataque conjunto. Igual puede ser por eso por lo que te cuesta. Por el hecho de que, por el tema del acento, tenéis más sonidos siseantes que lo que sería, por ejemplo, pues un español promedio. Que tiene más, tiene menos sonidos siseantes. Súbete. Y te doy. Y esto nos da agobio para todos. Calice para todos. El equipo es agobiado. Contesta a Yukari y utilizaré el traje del Mepatra. ¿Por qué motivo ahora Yukari es más rápida? No entiendo el por qué. ¿Yukari siempre ha sido así de rápida? Es que Yukari no ha sido tan rápida. ¿Cómo que no es tan rápida Yukari ahora? ¿Tiene alguna habilidad que se va mejorando la velocidad de Yukari o...? Joder, me giro. Es con la joya mejido ya está hecho. Agilina. Igual me tengo que meter lo que es algo de ataque. Perforación. ¡Lluvia de saetas! ¡Uf! 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 A Yukari le han dado un poquito feo le han dado a Yukari. ¡Lluvia de saetas! O sea, que tiene ataques. Va a dejar de hacer lo de la ruleta y se va a poner a atacar. Joder, me he ido. Tampoco nos ha hecho tanto daño. Es decir, la que más daño le ha hecho ha sido Yukari, sinceramente. Precisiones de evasión revertidas. Sinceramente, a la que más daño le ha hecho ha sido Yukari. Así que, para el caso, ruleta. Gracias, cuando pensé que por fin iba a dejar hacer esto, parece que me he tratado la ruleta. Eso no está bien. Uf. Esto va a doler. ¿Cuánto daño nos hace? Daños moderados. Uf. Uf, vale, mi drama. Eso no me ha gustado nada. O sea, cara de las ruletas están trucadas. Bueno, no como si antes no estuviese trucada, pero ya me entendéis. Entonces, sin evasión repartida. Me sigue con la joya mejido. Sin evasión repartidas. Venga, agilina. ¡Fuego! Está ya a puntito de caramelo. Vamos a meternos otra vez otro más Sukuyaka. Pues acá nos va a hacer lo de las saetas. Por lo menos a ver si podemos evitar. ¿La persona tiene una erección? No sé por qué me pareció que la persona tenía una erección, pero bueno. No me hagáis mucho caso. Mira, otro ruleto normal y corriente. Creo que tenía una erección, de verdad, os lo juro. Vale, creo que entendí un poco cómo funciona la ruleta, pero igual entendí justo al final. Creo que si le doy lo azul, caeré en azul, pero no estoy muy seguro. A ese momento de atacar, meterle un Garula. Creo que si cae en azul, saldrá azul, pero no me hagáis mucho caso. Tu joya mejido. Estás en la mierda, joder. Estás que te voy a matar ya en este turno, yo creo. Agilina. Estás en la mierda. Ahí estamos. Joder, soy un combate lento, tío. Bastante lento, de hecho. 10.000 de experiencia. La persona es un nivel 48. Bien hecho. Al final no murieron los otros dos. Ah, tío, qué palizón. Esta en una intervención de aquellos que se hacen llamar estrega, que te la rastrean por la jeta. Falta calle. ¿Sabes por qué tenemos a Chidori? Bueno, me alegro de que todo haya salido bien. ¿Pero qué les ha pasado a Shinjiro y a Ken? El presidente no le ha dado mucha importancia y ha vuelto a casa.
Temagishi, ¿dónde están esos dos? Lo siento, no puedo localizarlos. Vamos a la siguiente, luego ya veremos. Akihiko, ¿estás escuchando? ¿Akihiko sabe algo? Hoy es 4 de octubre, ¿eh? No hay que olvidarlo. Vuelve sin mí, voy a ir a buscarlos. ¿Está en el cementerio? ¿Akihiko? ¿Qué pasa? ¿Akihiko? ¡Hostia, el niño con la lanza! Niño, la lanza te saca mucho, ¿eh? ¡Has venido! Me sorprende que hayas abandonado la operación. ¿Sabes por qué te he citado aquí? ¡Voy a matarte, hijo de puta! ¿Quién era el traidor desde el principio? Hace 2 años, justo, el 4 de octubre. Fue el de que murió mi madre justo aquí. Te creo que fue un accidente, pero no era verdad. Lo vi todo. ¡La asesinaste! ¿La mató? ¿Cómo? Desde entonces no he tenido forma humana de levantar la cabeza. Y para donde vaya solo me miran con compasión. ¿Qué sentido tiene vivir? Ya que pensé en suicidarme, pero a mamá no le habría gustado. Pues decidí que va a encontrar a su asesino, a ti. Dijiste que querías olvidar lo que pasó ese día. Así que cuando supe que iba a abrir luna llena, supe que tenía que enfrentarme a ti. ¿No puedes clavarle un cuchillo mientras duerme? Mi madre me está viendo. Vas a recordar lo que le hiciste. ¡Te voy a matar! ¡Hazlo! ¿A qué? ¿Qué? No hay nadie. ¿Qué más clara una picada aquí, Akihiko? ¿Qué tiene especial el 4 de octubre? El 4 de octubre. Ah, es verdad. He estado tan enfrascado en la operación que no me había dado cuenta. Es el día en que murió la madre de Amada. ¿En serio? Demagas, si necesito que los encuentres inmediatamente. Hay bastante problema que estén juntos. Akihiko ya se habrá dado cuenta. Entiendo. ¿Esto qué pasa aquí? Aunque oficialmente se dijo que su muerte fue un accidente, nosotros matamos a la madre de Amada. ¿Cómo o por qué? Fue hace 2 años, cuando estábamos persiguiendo una sombra peculiar que se había entrado a la ciudad. Pero ¿sabéis qué? Voy a ser un completo hijo de puta. Y lo voy a dejar aquí. Y sabremos lo que pasó en el siguiente episodio. Así que vamos a hacer una raid. Está por aquí el cofre. Vamos a hacer una raid a cofre. Así que nos vemos mañana con más y mejor, guapos. Ya es bastante tarde, no voy a mentir. Es bastante tarde. Espero que os haya pasado muy bien. Besazo para todos. E iniciar la raid. Que si se ha pasado de horas o no, pues ahí se ve, pero yo creo que de normal no lo miran. Unas personitas.